En el centro de la galaxia donde vivimos, la Vía Láctea, y a unos aproximadamente 25.900 años luz de nosotros, existe un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A, con una masa estimada de entre 3,4 a 4 millones de soles. No lo podemos ver, y no solo porque sea un agujero negro, sino porque nosotros estamos en el disco galáctico. Y entre el sistema solar y Sagitario A, existe una gran cantidad de nubes de gas y polvo. Quedaros con este detalle porque va a ser muy importante. Sin embargo, los astrónomos consiguen captar lo que ocurre en el entorno del agujero negro, por medio de los radiotelescopios y de las observaciones en longitudes de onda de infrarrojos, que es un tipo de radiación electromagnética emitida por cualquier cuerpo que desprenda calor. Y lo que pasa alrededor de un agujero negro es que desprende muchísimo calor y radiación, ya que la gigantesca fuerza de gravedad desgarra planetas, estrellas y nubes de gas, calentando todo ese material y haciendo que gire a velocidades relativistas, que es como se dice en ciencia cuando se alcanza una velocidad significativamente cercana a la de la luz. Y es cuando comienza también a ocurrir cosas extrañas, al menos desde nuestro punto de vista de vida cotidiana, ya que empiezan a suceder efectos predichos por la relatividad especial de Albert Einstein. Por suerte, nuestro monstruo particular de Sagitario A es bastante pacífico, o por lo menos lo fue durante los últimos 20 años en que los astrónomos lo han estado vigilando, porque desde hace poco ha comenzado a hacer cosas raras. El pasado 13 de mayo del 2019, un grupo de astrónomos de la Universidad de California en Los Ángeles estaba estudiando a Sagitario A, utilizando el telescopio Keck, situado en la cima de Mauna Kea en Hawái. Ese día, el agujero negro, o mejor dicho su entorno, se volvió 75 veces más brillante de lo normal, duplicando el brillo más intenso registrado en los citados 20 años en los que se lleva vigilando. Y os podéis preguntar, ¿pero qué está pasando? Y yo os contestaré, pues estáis exactamente igual que los astrónomos, ya que también se están preguntando lo mismo. De momento trabajan con dos posibilidades. La primera es que pudiera deberse un efecto extraño relacionado con SO2, una estrella que tiene unas 15 veces la masa del Sol, y es una de las que más cerca orbita del agujero negro. De hecho, lo hace tan cerca y va tan rápido que hace un año se usó para estudiar aspectos de la teoría de la relatividad de Einstein. La segunda posibilidad es que el brillo pudiera estar relacionado con G2, una gran nube de polvo que también orbita muy cerca de Sagitario A, y que según los cálculos terminará siendo devorada pronto por el agujero negro, aunque lo de pronto en términos cósmicos puede ser dentro de miles de años, o quizás que este brillo sea el inicio del fin de G2. ¿Y qué puede pasar? En primer lugar, no hay peligro para la vida en la Tierra, no solo porque nos separa una gran distancia, sino como ya dije y advertí antes, porque tenemos una gran cantidad de nubes de gas y polvo que nos impiden ver directamente al agujero negro, y que actúan como un muro contra la radiación, aunque ciertamente peor lo van a tener los planetas que estén cerca del núcleo galáctico. En segundo lugar, para los astrónomos, es una noticia feliz, ya que podrán observar con los radiotelescopios la actividad del agujero negro. Y en tercer lugar, tenemos un extra, un efecto espectacular, pronosticado en 2013 por el profesor Black Hathor, de la Universidad de Sydney, en Australia. En ese año publicó un estudio en la revista científica de Astronomical Journal, en el que demostraba que Sagitario A tuvo una explosión luminosa hace 2 millones de años, que fue tan potente que produjo un resplandor luminoso de 200.000 años luz de diámetro, unas 100 millones de veces la luminosidad del Sol. Como dije antes, no es el agujero negro el que emite esa energía, sino la materia que se ve sometida a fuerzas extremas antes de terminar siendo devorada. Y en 2013 no era la primera vez que los astrónomos teorizaban sobre que Sagitario A tuviera explosiones de actividad. Que sea bastante pacífico no quiere decir que de vez en cuando no se trague una estrella. Es algo que se ha visto en otras galaxias, y que es lógico que tarde o temprano ocurra la nuestra. Pero el logro del profesor de la Universidad de Sydney fue calcular la fecha, la intensidad y además advertir que esto puede volver a ocurrir, si en concreto Sagitario A se come a la nube de polvo G2 o a una estrella cercana.
Si esto volviese a ocurrir, la luminosidad sería tan intensa que se podría ver desde la Tierra por encima y por debajo del plano galáctico, lo que vemos ahora mismo como el río de estrellas que conocemos como la Vía Láctea y que da nombre a nuestra galaxia. Será un evento sorprendente del que solo podremos ser meros espectadores, pero que no supondrá ningún riesgo para la vida en la Tierra. Stephen Hawking dijo en una ocasión: "El universo no se comporta de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas, nos sigue sorprendiendo".